El tití emperador es una especie de primate que habita en la cuenca del Amazonas de Brasil, Bolivia y Perú. Posee un largo bigote blanco que llega a crecer más allá de sus hombros. Encontramos este animal en las tierras bajas de la selva amazónica y bosques tropicales de baja montaña, bosques inundados estacionalmente, bosques remanentes o parcelas marginales y bosque secundario. Como la mayoría de los titíes, esta especie tiene garras en todos los dedos de las manos y los pies, excepto en el dedo gordo del pie que tiene una uña. Su cuerpo alcanza los 30 centímetros de longitud y su cola no prensil mide de 35 a 41 centímetros. Pesa entre 300 y 500 gramos, son diurnos y se desplazan con agilidad grandes distancias, de rama en rama o dejándose caer de una altura superior. Se le estima una longevidad de unos 17 años. Se alimentan principalmente de frutos y también de néctar, savia, flores, hojas, insectos, pequeños vertebrados y huevos de aves. Debido a su pequeño tamaño, son muy ágiles y pueden moverse de rama en rama con grandes saltos y movimientos bruscos. Son muy juguetones y cariñosos, cuando se mantienen en cautiverio les encanta ser la mascota de los seres humanos. Generalmente vive en grupos de 2 a 8 individuos y se clasifican por sexo y edad de modo que la hembra de mayor edad tenga el rango más alto. La madre alimenta a su bebé cada 2 a 3 horas, después de lo cual devuelve el bebé al padre. Tienen adaptaciones morfológicas y conductuales para arrancar troncos de árboles, ramas y vides de ciertas especies para estimular el flujo del árbol que comen. Se considera que están en peligro o amenazados en Brasil y Perú, sin embargo, en otras áreas se clasifica su estado como indeterminados.